A ver. Era este el que vi. No lo vi, o sea, no sé, me dio por ver este. Me dio por abrir este y dije, voy a ver este. Vi, creo que la primera parte. A ver. A ver, que se me escucha a mí también. Vamos a empezar. Es primera vez que hago esto, entonces no 30 sé. cosas que no sabías hace 5 Vamos minutos. a ver. Vamos a hacer algo. Cada vez. Cuidado con que no. Yo he visto que muchísimos youtubers suben videos de este canal de Express. Por eso es que lo escogí. Ahora, yo no tengo la cantidad de suscriptores que tienen otros canales. Eso es. No porque pase nada. No, pero hablo, no me dejes sin suspenso. Igual les van. ¿Qué haces? Entonces no puedo hacer nada, no reacciono a nada. ¿Por qué? Si esto no tiene música ni nada. Vamos a verlo. ¿Te has preguntado qué rayos significan los No. números en el costado? La medida, el diámetro, la dureza y el otro es lo del ring, el ¿Cuál es diámetro la del llanta de ring. un auto? El primer número es la media en milímetros del ancho de la llanta. El La segundo medida. es la media en porcentaje desde la base de la El llanta hasta el radio. rin. En este ejemplo Ahí es el tenemos el diámetro, número bueno, el 40, radio. lo que quiere El decir que otro es el la, rango de el ring. sucesión es del 40% de los 225 milímetros. El tercero es la media de rin en pulgadas y el cuarto está compuesto por dos números y una letra. No El sé lo que número era. representa el índice de carga, cuánto puede cargar la llanta, y la letra Okay. el índice de velocidad. Idea. Este fue el cheque que los Estados Unidos dio a Rusia cuando compraron Alaska por 7,2 millones de dólares Ah, en mira. 1867. Alaska ha ¿Sabías que comprado. originalmente Piolín se llamaba Orson? Y No no le era de color pega. amarillo, Se ve sino feísimo. rosa, Parece un ya que no pollo tenía calvo. ni una sola pluma. Ah, bueno. Así Claro, es como calvo. luce la parte trasera de la lápida de Elijah Bond, el inventor de la Ouija. Qué Las hormigas feo. No me obreras gusta. toman hasta 250 microsiestas a lo largo del día, Yo quiero hacer las eso. cuales duran poco más de un minuto. Esto equivale a 4 horas y 48 ¿Sabes? minutos de sueño por Duermen. día. Más de un minuto. Esto equivale Duermen 1 minuto y son 4 horas de trabajo. Yo quiero eso. a 4 horas y 48 minutos de Increíble. sueño por día. A ver. Las barras de color que vemos en los televisores se llaman barras. SMPTE y esto sirve para calibrar el color y el audio. Barras SMPTE se inventaron en 1951 y Escuchen. sirven para calibrar los niveles de color y el audio de la Vieron. programación. Qué Por la ingenio. noche, los peces loros se protegen de los crustáceos Asco. chupadores de sangre, creando un Qué capullo de asco. moco en el que duermen. Las cigarras de la especie Pronotalis walkeri tienen un patrón en su cabeza parecido al Igualito. logo de McDonald's. Para ahorrar papel, algunos maestros obligan a sus estudiantes a usar plumas con tinta borrable. De esta Esto es una estupidez. Esto es una estupidez lo de Riz para. Ya va, espérate. forma, una vez que sus pruebas son calificadas y revisadas, pueden borrar la tinta con calor y reutilizar el papel. Reutilizar el papel. Tú vas a reutilizar el papel de un examen. A mí me entregas un examen y yo me lo guardo. Sí. Más de una vez yo en el colegio, a los que estudiaban un año por delante mío, que casualmente era mi hermano guardaba sus exámenes y yo al año siguiente estudiaba con esos exámenes. Y daba la casualidad de que eran los mismos. Entonces yo simplemente me aprendía ese examen y era copiarlo. O sea, me lo aprendía, lo practicaba, en caso de que fuera diferente. Pero me lo aprendía de memoria. Entonces, al año siguiente llegaba yo y pegaba. Listo. O muchas veces lo llegué a hacer. Me llevé el examen del año pasado, ya resuelto. Llegué al examen y los cambié. O sea, cambié el que yo traje por el que estaba vacío. ¡Pum! Y 20. Estas fueron las primeras caminadoras por ahí del año 1930. Antes de este año no se caminaba. Este era el logotipo original de Apple. No se colocaba en las computadoras como No sé. tal, únicamente en el Pero no me manual. gusta. No pegaba. Esta es la araña Qué catarina, asco. una peculiar especie que imita la forma y coloración de la catarina Ah, para las confundir tanto a mariquitas. depredadores como a sus presas. Este zapato elevado llamado chapine fue diseñado para proteger la vestimenta de las mujeres de modo que no se ensuciara con el barro de las calles. Este camino al monte Sugaru Iwaki en Hirosaki, Japón, es uno de los caminos con más curvas del mundo. El camino asciende 806 metros sobre un gradiente promedio de 8.66% y 69 curvas cerradas.
69 curvas cerradas. Tú ponle que subas esto en 20 minutos. La persona que creó esta porquería, sea, no se le ocurrió decir una subida. No, vamos a hacer curva y curva y curva y curva. No, no se le ocurrió decir una subida de 69 curvas. Imagínate aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lo que nos muestran aquí son solo 18 curvas. Y ya ver esto ya es como, es que no quiero manejar. Son 69. ¿Has visto una luciérnaga de cerca? Los machos utilizan su luz para avisar que están Google en Maps. búsqueda de pareja. Las hembras solo No lo sabía, yo creí que brillaban y ya. encuentran a un macho que les atraiga. El cráter de Loch Nagar es el vestigio de una de las mayores explosiones provocadas en la Segunda Guerra Mundial durante la Batalla del Somme en Francia. Mineros británicos colocaron 27.000 kilogramos de explosivos por debajo de las líneas alemanas. La explosión se escuchó hasta Londres. El Museo del Hermit No sé si esto es verdad o es exagerado, pero de Francia hasta Londres que se ha escuchado. Reich en San Petersburgo no es famoso solo por sus grandes colecciones y obras de arte, Ay, qué también por bonito. sus gatos. Qué Este lindo. museo tiene el personal Ah, felino qué más grande bonito. del mundo. 100 gatos se dedican a proteger las obras de arte de las ratas y otras alimañas. ¿Sabías que los peces payaso también son de estos colores? Pero estos no son así naturalmente. Estos son modificados y criados en... No en el mar, o sea, no... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Son de, por decirlo de una manera, de criadero. No son naturales. Son modificados y criados. Colores y tienen estos patrones, con el paso de los años han sido modificados y criados en cautiverio. Cautiverio. ¿Habías escuchado alguna vez el sonido que hacen los puercoespines? No. Parece un niño otaku. No, parece un otaku. De estas que se ponen a hacer palabras en chinas y se disfrazan y empiezan a hablar en chino, empiezan a decir, uy, es así. Bolita. ¿Verdad que es adorable? No. El agua que cae de los platos lavados en este escurridor es utilizada para nutrir a las plantas. Ambos contenedores están llenos de bolitas de arcilla y fibra de coco que controlan la humedad sin desarrollar bacterias. Pero eso será bueno, porque es que... Ay, okay. No va empapado en jabón, pero... Porque esto lo pasas por el agua, le pones el jabón, lo limpias y tal, el lavaplato. Pero aquí siempre quedará un resto de lavaplato. Además, esto de tener como que tierra o bolitas de arcilla. Al lado donde está la cocina, los platos limpios y todo, tener tierra, no, a mí no me gusta, no sé, yo prefiero... Estos existen, un escurridor normal, pero la bandeja abajo se quita, es mejor. Un escurridor normal y cuando tiene agua la bandeja la vacías y ya está en las plantas. No hace falta que esté aquí al lado. No sé si me explico. Arcilla y fibra de coco que controlan la humedad sin desarrollar bacterias. Así es como los hongos se reproducen. Liberan millones de pequeñas esporas hacia el ambiente. El No necesitaba acueducto Monk saberlo. Asile en Gales, con apenas 7,7 metros de ancho, transporta tanto embarcaciones como peatones. Se ve divertido, pero Yo no me peligroso. monto ahí. En la meseta de No. Dellado, una pequeña región al noreste de Níger, se hallan las jirafas de Dabús. Estos petroglifos de 10.000 años de antigüedad fueron tallados por tribus locales sobre la piedra. Son testimonio de la antigua fauna del lugar. Antes de convertirse en el desierto del Sahara, en este lugar abundaba la flora y la fauna. El No lo aspecto de sabía. las nubes Asperatus es muy llamativo. Son una capa nubosa áspera y a menudo ondulada, como si se tratase de la superficie del mar sacudida por el viento. Así se ven los hocicos de los perritos cuando comen abejas y son Ay, picados. pobrecito. Algunas especies de A ver, planarias. pobrecito. Me parece una rata que lo ponga porque es como. Mira qué bonito, mira cómo se ve el perro porque le pica una avispa. Mira qué bonito, pobrecito no. No. Tienen dos puntos oculares, también conocidos ¿Es como esto? ojos. Algunas especies de planarias tienen dos puntos oculares, ¿Es una planaria? también conocidos como ocelos, con los que detectan la intensidad de la luz. Como el Slither.io. Sí, están viscas. La evidencia arqueológica apunta a que la primera sopa del mundo fue hecha a base de hipopótamo, verduras, lentejas y diversas especias. Fue hecha hace más de 8.000 años. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes 30 cosas nuevas que desconocías hace unos minutos. Si crees que se te olvidarán pronto, guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.
El hipopótamo no me hacía falta saber en realidad, pero bueno. Un like, señor. Me voy a suscribir. Bueno, yo me suscribí, estoy suscrito con mi otra cuenta. Y ya no sé. Y a ver otra que me aburre.